Bueno, esto es una gran lección para todos, para mí sobre todo, porque quería hablar de dos temas que siento que son, que a veces se pierden en el dinamismo del desarrollo, en entrarle a resolver problemas, cuando vienen de otros backgrounds que no son de ciencias de la computación o no se meten con tanto las sintaxis, tanto las, no sé, los preceptos de quienes están dándole mantenimiento al lenguaje, o gente que pues ya lleva muchísimos años en esto, ya ha escrito libros, pues ellos ya tienen como unas guidelines. Entonces pues a veces se nos van por sacar las cosas rápido, por cumplir con los sprints. Y quería hablar de dos temas, PIP-8 y Solid, pero PIP-8 por sí mismo es un animal muy grande. Y entonces me va a llevar todo el tiempo, pero, o sea, quería ver los dos temas porque generalmente cuando faltan falta uno, falta el otro. O sea, faltan juntos generalmente, siempre vienen en pares. Cuando uno revisa código y está haciendo las reviews, y entonces dices, esto se puede haber hecho de esta manera y esto va a traer side effects en el futuro, pero vamos con calma, vamos a hablar de los preceptos de PIP-8. Y lo importante que es, a veces se nos van. Bueno, acerca de mí, yo soy Daniel Vergara. Yo trabajo en Trufam también. Ese es mi Twitter, mi GitHub. Y también ahí tengo unos paquetitos en PyPI. Entonces, pues, yo los uso mucho y entonces pueden ser utilizados. Están en mi perfil. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es PIP para empezar? ¿Qué es esto de PIP? ¿Por qué están numerados? Pues simplemente son propuestas de mejora para hacer de Python un mejor lenguaje. Algunas aceptan, otras no. Y pues hay dos muy famosas de las que vamos a tratar. Hay N cantidad de propuestas. Algunas pues ayudan a ver, a entender cómo ha sido la historia del lenguaje, pero vamos a empezar con estas dos que son fundamentales. Vamos a empezar con el PIP-20, que yo siento que es como la antesala de todo lo que es Python y en unos sencillos preceptos. Este PIP, o esa propuesta, fue hecha por Nick Kantan. Entonces pues es más bien el famoso Zen de Python, que hermoso es mejor que feo, que explícito es mejor que implícito y demás. Ustedes pueden checarlos. Para mí siempre es una guía decir, ¿hago un one-liner o este if lo puedo dividir? Generalmente el PIP 8 te dice, pues mejor divídelo porque pues se lee mejor. No es otros lenguajes como Ruby, que sí puedes hacer one-liners con loops. Aquí pues mejor haces el for in y bla, bla. Entonces, pero no va muy de acuerdo con este Zen. Entonces, si ustedes cuando lo interiorizan y dicen, bueno, oye, sí es cierto, o sea, expandirse es mejor que estar todo junto, o ser complejo mejor que complicado. Y cosas así, pues dices, vas entendiendo por qué este lenguaje es tan adoptado por matemáticos, por estadistas, por biólogos, por gente que viene de otras ingenierías. Bueno, solo el PIP. Y entonces, bueno, vamos a entrar en materia, que es el PIP-8. Pues es una propuesta que fue hecha por el mismísimo Guido Van Rossum, es como ustedes se persignan, Barry Worsoe y Nick Gorland. Y pues son una serie de preceptos que te dicen, escribe de tal manera y mejor eso no, esto puede verse muy sucio. Porque Python, pues todos sabemos que Python está hecho para ser legible, para ser amigable, ¿no? Para no hacer unos chorizotes enormes y horribles, sino para que gente que no sabe programar lo pueda leer, pues, sí, siempre cuando sepa inglés, ¿no? Pero pues pueda ser muy directo a la hora de leerlo. Otros programadores pueden ver tu código, ah, ya sé qué estás haciendo, con una simple mirada, y no estar descifrando jeroglíficos. Vamos a empezar con la convención de cómo asignar nombres a las cosas, y pues para variables y demás cambia mucho. Esta es una pequeña guía de para qué estructura es como la convención, ¿no? Por ejemplo, las funciones. Pues las funciones tienen que ser siempre minúscula, y si son dos palabras se dividen con guión bajo. Las variables va por ahí, también minúsculas, y si son dos palabras divides en guiones bajos. Las clases es diferente. Las clases siempre van con la primera letra en mayúscula, y si son dos palabras pues se dividen con la siguiente, en la primera letra de la siguiente palabra con mayúscula.
Los métodos son parecidos a las funciones, entonces siguen la misma convención. Todo minúscula, si tienes dos palabras o tres o más, n, las divides con guiones bajos. Las constantes pues son todas mayúsculas. Si son dos o más palabras, las divides con guiones bajos. Y de hecho hay un ejemplo ahí abajo de una constante de tres palabras, pues se usa de dos guiones bajos. Los módulos igual. Los módulos minúsculas, varias palabras divididas con guiones bajos, punto py, terminan con punto py obviamente. Y los paquetes, pues los paquetes ahí llevan una convención diferente, que igual son con minúsculas, pero ahí sí no hay tanta distinción. O sea, si son dos palabras, van pegadas, minúsculas, y ya no hay pierde. Vamos a ver cómo elegir nombres. Eso también es importante, yo creo que se aplica más de un lenguaje, no es exclusivo de Python, pero aquí pues se motiva más que seamos más, pues pensemos mejor las cosas para la hora de elegir nombres, porque pues eso tiene que ser legible desde las variables. Entonces, pues el ejemplo de arriba que no es recomendado, pues le asignas un nombre a una variable X, pero cuando alguien ve X en otro lado, pues dices, ¿qué es X? Eso solamente, aquí hay una excepción. Aquí hay una excepción y aquí no me van a dejar mentir, que para las matemáticas sí tiene sentido usar. Son letras como las variables de las matemáticas. Ahí sí, si estás haciendo un modelo de regresión lineal o X, ahí sí tiene sentido porque son matemáticas. Pero si vas a usar, por ejemplo, aquí estamos usando un nombre completo, pues se le asignas a una variable que se llama name, y pues ahí estamos dividiendo el nombre por el método split en tanto el primer apellido como el primer nombre como el apellido. Entonces eso es bien directo, uno lo ve y dices, ¿sabes qué está pasando? Es como leer en inglés, entonces pues es muy directo. Igual para las funciones, por ejemplo, ese ejemplo de la que no es recomendado, pues DB, ¿qué es DB? Uno siempre lo asocia con database, pero aquí estamos diciendo, la variable pues está diciendo que se multiplica por 2. Entonces, pues lo más recomendado pues es hacerlo de abajo. Multiplicar por 2, punto. Estás diciendo qué hace la variable, estás haciendo autodescriptivo. Dices, va, bueno, mi variable está, lo que yo le paso como parámetro lo está dividiendo por 2. Y eso sí, directo. Estructura de código, cómo estructurar qué espacios en los archivos. Si ustedes tienen en un archivo clases o top level functions, estas se dividen entre el último renglón de la clase y el siguiente con dos espacios. Ese es el ejemplo de arriba. El ejemplo de abajo, pues es una clase y tiene dos métodos. Entonces, para dividirlos, solamente tienen que dejar un espacio, más bien una línea en blanco y ya. ¿Esto por qué es así? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener un módulo con muchas funciones o muchas clases. Entonces, pues a la hora de buscar de una clase o algo en específico, tienen que explorar mucho menos. O sea, si no se acuerdan del nombre y ya lo buscan en el editor, pues tienen que scrollear mucho, o todo está muy pegado y ya no saben dónde termina qué, porque pues aquí no tenemos llaves ni end. Entonces pues aquí solamente nos guiamos por la indentación. Entonces esto tiene sentido porque pues así le dices al que está leyendo, oye, aquí hay una separación clara de que dónde termina qué y dónde empieza lo otro. Aquí hay un ejemplo de espacios que ayudan a mejorar cómo se lee una función. A veces son muy procedurales, entonces obviamente llevan un proceso, entonces tú quieres determinar las diferentes partes de tu método. Este en particular a mí no me gusta, porque pues siento que esta función, y eso es algo de eso, está haciendo muchas cosas en vez de una. Pero si por alguna extraña razón ustedes quieren hacer una función o necesitan, o ya es código legacy y ya la función ya es muy grande, pues sí les recomiendo que pues al menos dejen un espacio que, bueno, aquí está procesando esta variable, aquí está procesando este dato y aquí está imprimiendo o regresando el valor, como aquí está pasando, aquí itera sobre una lista, luego vuelve a iterar sobre la lista y luego ya regresa el resultado.
Entonces, esos espacios, una línea, pues les ayudan a separar los diferentes momentos de sus metas o funciones. La línea máxima, la longitud de la línea máxima y cómo romper una línea, porque a veces no podemos cumplir con ciertos requerimientos o nuestro statement ya es muy largo. Pues la longitud máxima de la línea debería ser de 79 caracteres. Si ya nos pasamos a 79 caracteres, ya es una cosa muy larga. De hecho, ya hay editores que vienen o se lo pueden añadir, ya hay plugins que les dicen, les pintan la línea justo en el carácter 79, y ya les dicen, o los mismos linters, pues ya les dicen, aquí ya te estás pasando, y les marcan en rojo. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, antes pues los monitores eran más pequeños, pero ahorita pues ya nuestros monitores llegan a ser muy grandes o tenemos varios. Entonces podemos tener fácilmente dos o tres archivos abiertos, entonces podemos trabajar simultáneamente en dos o varios archivos y pues tener todo nuestro código dentro de esos 79 caracteres, pues nos ayuda a tener todo en ese espacio y poder leerlo, que sea más legible. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos recomendados de cómo deberían dividir, más bien romper la línea sin romper las reglas, porque a veces pues, nuestras funciones pueden ser muy largas y sí se vale que las cosas sean muy largas, a lo mejor le están pasando muchos parámetros, están importando muchas cosas. Y aquí hay dos ejemplos. El primero es la definición de una función, pero recibe cuatro argumentos. A lo mejor los nombres, por ser autodescriptivos, nuestros argumentos son muy largos, entonces pues dejarlo todo recorrido puede romper, más bien pasarse los 79 caracteres. ¿Qué hacemos? Pues los que queramos pasar hacia abajo los tenemos que pasar en el mismo nivel de indentación del primer argumento de la definición de la función. Eso también es cuando llamamos una función un método, también podemos hacer lo mismo, ya lo vamos a ver. Cuando estamos importando varios módulos de un paquete, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos usar el backslash que se ve ahí y seguir la línea abajo, y esto es válido. También es importante, por ejemplo, en el módulo example 2, tiene los cuatro espacios, que es el nivel de indentación en Python, y pues ahí pueden continuar de manera válida desde el inicio hasta... Pero a veces no es tan legible hacer esto. Por ejemplo, aquí tenemos un if y también tiene dos condiciones. Entonces, cuando uno quiere partir la línea y empezar al mismo nivel que la primera condición, pues se vuelve un poco confuso, porque cuando se satisface la condición, se está imprimiendo la variable, pero eso ya no ves de manera fácil dónde está el código que se ejecuta cuando se cumplen las condiciones. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Pues le agregamos otro nivel de indentación en la parte de abajo. Pueden ver, puede haber dos soluciones. La primera no me gusta tanto, pero es válida. Le puedes agregar un comentario y decir, aquí empieza el cuerpo del if, o aquí se satisfacen las condiciones. Y abajo está el ejemplo que a mí más me gusta y siento que es un poco más legible y menos sucio. Pues a la hora de poner muchos comentarios el código se puede volver muy sucio. Pues le agregas un nivel de indentación o cuatro espacios al x menor a 10. Entonces le agregas los cuatro espacios y ya dices, bueno, ok, rompí la línea porque pues esas condiciones ya eran muy largas, pero quedaba al mismo nivel, entonces le agrego otro, y eso es válido. Esta indentación, esta sangría, también es válida, también a veces la uso bastante cuando también tengo muchos, muchos parámetros. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, que estamos llamando una función que se llama function, pero también tiene muchos, muchos parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí, para que esto sea válido, no tienes que poner ningún parámetro exactamente donde está el paréntesis, sino tienes que ponerlo todos abajo y tienes que moverlo a la derecha a un nivel de indentación o cuatro espacios, porque el de abajo ya es inválido. El de abajo tendrías que poner al mismo nivel del primer argumento.
Ahí está, ahí todo claro. Aquí también. Aquí, si queremos hacer eso, por alguna razón, cuando estamos definiendo una función, pues igual, hacemos lo mismo. Aquí ya también se confunde dónde están los argumentos y dónde empieza el cuerpo de la función. Entonces le agregamos un nivel de indentación a la derecha y ya podemos decir, ah, bueno, aquí están los argumentos y aquí está el cuerpo. Eso también es válido. Cuando cierras corchetes de una lista, a mí me gusta, estas dos son cuando no sé, tienes una lista muy larga y también la quieres dividir en varias líneas, pues también puedes dividirla en varias líneas y poner el corchete que cierra ya sea al mismo nivel de indentación que los elementos de la lista o al mismo nivel de donde empieza el nombre de la lista. A mí personalmente me gusta más la opción de abajo, ambas son válidas, pero me gusta más la opción de abajo, porque pues le estás diciendo, aquí termina mi lista, y lo que sigue pues ya es otra cosa. Entonces a mí particularmente sí me confunde cuando pasa el primer ejemplo, porque pues está al mismo nivel de los elementos, yo digo, y con el segundo pues sé dónde termina, y ya puedo empezar fácilmente el siguiente statement sin confusiones. Los docstrings. Aquí voy a hablar particularmente de dos tipos. El primero es la clase. Es algo que me gusta mucho de Python, que pues te motiva a que le pongas documentación en las clases y tú puedas usarla después, ya sea en la terminal, y puedas consultarla, o estás viendo una clase, vas a consumirla, quieres ver cuáles son sus métodos públicos y qué está haciendo. Entonces eso siento que es una buena guía para tus compañeros, para decir, oh, hace esto, recibe estos atributos, tiene sus métodos, en ciertos casos levanta excepciones. Por ejemplo, aquí estoy definiendo una clase animal y la estructura es la siguiente. Inmediatamente vas a poner una breve descripción de la clase. Seguido vas a poner los atributos, aquí vienen pues las variables de instancia, las variables de clase y los métodos, que pues de preferencia serían 1 o 2. Y por ejemplo, en el caso de los métodos, pues más bien en el caso de los atributos, pues ese es el nombre del atributo y su tipo y para qué sirve. Igual los métodos, también el método, si recibe argumentos, si recibe parámetros, y qué va a hacer, igual una descripción pequeña, y ya. En el método init, pues usualmente van a definir los parámetros que recibe el método init, igual, pues a veces puede ser un poco redundante, pero a veces es mejor ser un poco redundante en ese sentido para tener las cosas claras. Y bueno, igual, nombre de la variable, el tipo y para qué sirve cada atributo, cada parámetro. Y el último, pues es el método público de la clase. Y también aquí una breve descripción de qué hace el método, los parámetros que recibe y si levanta una excepción y por qué, ¿no? Una breve descripción de por qué está regresando esa excepción. A mí particularmente me ayuda, también a mí, cuando yo hago código y lo dejo ahí 6 meses y luego le tengo, no tanto, estoy exagerando, pues un par de semanas a veces te va luego, y tienes que darle mantenimiento, algo se rompió, y dices, ah, y le agradeces a tu yo del pasado que se le ocurrió hacer esto, entonces pues dices, oh, gracias Daniel del pasado, entonces ya ves que esto te acuerdas fácilmente, ah, ya hasta puedes ver el error más fácilmente. Yo recomiendo, y es más o menos la recomendación general, que el docstring de los métodos de la clase solamente sean el método público. Los métodos privados, pues no, porque no tendría tanto sentido, porque generalmente esos son los métodos que ustedes van a cambiar dinámicamente. Se supone que el método público o la interfaz pública, que pueden ser dos métodos, uno o dos, es lo que se recomienda, pues eso no cambia tanto, que los que tienen que cambiar sean los métodos privados,
Y ahí no tiene sentido ponerle el doxing porque pues esos van a cambiar mucho, entonces van a tener que cambiar la documentación. Entonces, básicamente, lo que ustedes están describiendo es un comportamiento, no solamente lo que hace el método público. Y bueno, ese es el cuerpo del método. Como pueden ver, pues si pasa algo, levanta una opción y no regresa nada. También quiero hablar de... Ok. Otra recomendación puede ser que cuando esté, cuando también regresen algo, pues también le pongan ahí como raises, returns, y que retorna el tipo de valor y que es, básicamente. Pero a veces no es necesario porque a veces no regresa nada. Igual también el de cuando dices le va a levantar una excepción, a veces no aplica porque no lo van a hacer, pero de ahí es al gusto. Pero es más básicamente el mismo esquema. Esto es algo que también he visto seguido y que a veces confunde, que cuando los espacios en blanco entre los operadores binarios, a veces hay una confusión porque ahí he visto librerías y demás. He visto que pues a veces se confunden cuando le pasan como parámetros, pues les dejan espacios y cuando están haciendo operaciones matemáticas, pues los dejan separados. Pero aquí hay un guideline como para hacerlo más fácil. Por ejemplo, aquí lo fácil es, y de entrada, es agregarle un espacio en blanco a cada lado de los operadores binarios, los de asignación, los comparadores y los booleanos. Pero hay excepciones, ¿no? A veces uno quiere cumplir esta regla cuando está haciendo matemáticas, y si ven el ejemplo de abajo, que es el no recomendado, pues ahí estamos cumpliendo ciegamente la regla y decimos entre cuando le vamos al cuadrado más 5, y a veces si tienes una operación muy larga, pues puede ser confuso qué está pasando, y lo que se recomienda es que los operadores de mayor jerarquía no dejes espacios y los de menor jerarquía sí dejes. Por ejemplo, el de elevar al cuadrado o elevar a la potencia, esos van pegados y cuando ustedes están sumando, que es un operador de jerarquía menor, entonces ahí sí dejan espacios. Por ejemplo, cuando estamos asignando el valor a z, pues ahí también se ve claramente que las operaciones que están entre paréntesis no se está dejando espacios, pero solo hay espacios alrededor del operador de multiplicar. Entonces ya es un poco legible de que aquí está pasando algo, luego cuando termina, avanzamos a eso. También para los if, también si queremos hacer eso como en el ejemplo de abajo, pues también a veces no es tan legible. Y si ven ahí está un poco desordenado porque el mayor está junto al 5, la otra división racional está pegado a la x. Y ya no es tan legible y tan bonito, pero la parte de arriba sí respeta lo que les acabo de decir. En las operaciones de mayor jerarquía, que serían el igualar a mayor a 5, más bien el comparar mayor a 5, y igual a la división racional, pues van pegadas, y el AND, que es un operador de menor jerarquía en esta comparación, pues lleva un espacio en blanco a cada lado. Y así es más fácil decir, ah, estos se están comparando primero. Y los resultados van a compararse después. Los slices pasa también algo similar. Por ejemplo, cuando solamente tienen dos valores, pues los dos puntos van pegados, pero si están haciendo operaciones antes alrededor de los dos puntos, pues aquí aplicamos la de los espacios alrededor. Las sumas pegadas y sin espacios alrededor del operador binario. Y los dos puntos llevan espacios. Igual pasa cuando tienen slices más grandes. Igual, si solamente llevan números, pues, o enteros, pues llevan dos puntos. Los dos puntos no llevan espacio alrededor, pero igual si hay operaciones antes, los operadores binarios de las operaciones no llevan espacios en blanco, los puntos sí. Aquí el último caso también, si el operador de la derecha falta, en el caso de los dos puntos del extremo, pues se omite ese espacio, no se deja un espacio entre el corchete y los dos puntos. Igual las listas,
Aquí también, ¿cuándo debe ir espacios en blanco? Pues por ejemplo, el ejemplo de abajo está mal, no es recomendado, no es muy legible. Dejas un espacio en blanco entre los elementos de la lista, y el de arriba es el recomendado, o sea, no dejar espacios entre el corchete y el entero o el elemento de la lista de X. Igual también con el print o las funciones. La coma debe ir pegada a la variable inmediata a la izquierda. Y el ejemplo de arriba es el recomendado, el ejemplo de abajo no. Igual cuando en la definición de la función, o más bien cuando está llamando a la función, no deben dejar espacios entre el paréntesis y el nombre de la función. Igual también con las listas, también no deben hacer eso. Eso es muy raro, la verdad no lo he visto. Yo creo que los que vienen en JavaScript tal vez les pueda pasar, porque si hay en JavaScript, he visto que el linter me dice, deja el espacio entre el nombre de la función y los paréntesis, pero aquí en Python no es necesario, ni está bien visto, ni está feo. Igual con las tuplas, también no dejan espacios, si solamente llevan un elemento, no dejan espacios entre paréntesis y la coma. Las variables, eso sí lo he visto mucho. Y eso es, siento que es cuando uno está haciendo muchas cosas en algún lugar y le quiere dar cierto formato al código cuando se están asignando muchas variables, así lo he visto, entonces que dejan al mismo nivel los signos de igual, pero eso no es recomendado por el PIP. Lo que se motiva es que pues igual nos ajustemos al espacio, un espacio en blanco alrededor de las dos variables. De los operadores binarios, perdón. Entonces, en ese formato no es necesario. Lo más legible y recomendado es dejar solamente un espacio alrededor del espacio del operador binario. Últimas recomendaciones. Vamos a empezar. Esto es igual cuando la gente llega de otros lenguajes, quieren hacer esto, ¿no? Comparar con true. No igual a true, y eso sí es común cuando llegan, no sé, que de Java, no sé, o C, ¿no? Y hay muchos lenguajes que esto es una buena práctica, pero aquí el if te está comparando si tu variable es falsy o truthy. Entonces, ustedes ya es innecesario, ya está redundante y verboso que digas igual a true, ¿no? O sea, pone el if, variable, dos puntos, y ya se está diciendo es falsy o es. Es true, como el de abajo. El de abajo dice if my bool es true o false, pasa o no pasa. Igual las listas tampoco es necesario. También, si una lista es vacía, es false. Si una lista está llena, es true. Entonces ya no tienen que checar si la longitud de la lista, que es medio borroso, entonces es muy explícito. Entonces ya el if de Python, pues ya es checa eso por ti. Ah, eso es bien importante. Es algo, un patrón que yo uso mucho. El dejar un parámetro en none, explícitamente en none. Y cuando tú quieres, no sé, cuando tienes un parámetro opcional, lo dejas igual a none. Entonces, si lo quieres usar y quieres ver si no viene none, pues lo recomendado es el ejemplo de arriba, is not none. Porque el de abajo no, el de abajo puede tener resultado similar, solo en este caso. ¿Por qué? Porque primero te compara si o comprueba si X es none. Porque si es true, bueno, o si no es none, pues ahí sería falso. Luego te compara, más bien te evalúa el not. Falso con falso es verdadero, que sería lo mismo de arriba si no es none. Pero te deja expensas de que el none se compara, se evalúa después. Entonces, si tu comparación ahí es más larga y no es tan determinista el resultado, pues te vas a quedar expensas del none. Entonces, aquí es muy directo, pero lo ideal es que preguntes si es not none. Y aquí igual es básicamente lo mismo. El de arriba, por ejemplo, igual, si te dejas un parámetro opcional,
y lo igualas a none por defecto. Lo del primer ejemplo no es tan recomendado porque ahí no solamente te está evaluando si es false y si es true. Pero tú quieres ver explícitamente que si es none, entonces ahí tienes que hacer eso de is not none. O sea, a veces uno cae que, pues seguramente Python te evalúa si es none por default. Y eso sí pasa en Ruby. Pero aquí no, aquí sí tienes que preguntar si es none. ¿Cuándo ignorar pipaid? Ya para terminar. Pues nunca. Nunca. Jueguen safe en esto. La verdad sí es más legible. Cuando ya se acostumbran, pues ya. Si no se acostumbran, están aprendiendo o no tienen ese hábito, pues hay muchos linter. A mí me gusta el de Flake 8. Y yo uso Atom. No uso Vim o algo así. Y entonces, pues le puedes poner un valor de que te lo formatee cuando le das guardar. Y entonces ya te lo formatea al estándar de pip 8. Y es bastante fácil. Luego tiene sus desventajas porque cuando tienes código legacy y le haces un cambio y le haces control C, pues también. No solamente te formatea lo que hiciste, sino lo demás. Entonces, pues ahí tienen que ver qué comitan y qué no. Pero si hacen código ustedes es una gran ventaja, porque a lo mejor se les va algo. Control S y ya les formateó a como pip8 lo dice. Eso es todo.